sí, amigas, sí. Amigos, amigues. Sí. Sí, tenemos la segunda edición desde que tenemos un nuevo presidente electo y se han dicho muchas cosas. Sí, también esta semana, también tenemos a elegir la del mes. Vamos rumbo a elegir la del año muy prontamente. Uy, ¿cuál será? Quizás será el fin de la forrada porque hay demasiadas y no se puede ahorcar, lo decidiremos después. Pero en este momento demos comienzo a este repaso por las cosas que dice, las más estúpidas que se dijeron esta última semana, llamado... Vamos a comenzar justamente con él, con el presidente electo, hablando de su futuro, ahora sí confirmado, en ese momento todavía no lo ha confirmado, ministro de Economía, el Toto Caputo. Entonces, necesito a alguien que tenga una muñeca financiera experta, ¿para qué? Para desarmar ese problema de las financiera. Dicho esto, bien, creo que no hay mayor experto financiero en Argentina que Caputo, Luis Toto Caputo. Entonces, es el ideal para desarmar ese problema. Experto. Y vos fijate que el otro día tuvo una reunión con 20 banqueros y salieron todos contentos. Bueno, es el mayor experto que tenemos. Excelente. Debe haber tenido una muy buena opinión de su paso por el gobierno, ¿no? Porque estuvo ahí, Caputo. ¿Qué decía Milei de Caputo hace unos años? Vino Caputo, o sea, lo echaron a Sturzenegger acusándolo de manejar mal la mesa, se fumó 15.000 millones de dólares de reserva irresponsablemente, ineficientemente, y nos deja este despiole de la Leclic. Y bueno, digo, ahora Sandleri va a tratar de hacer lo que pueda. Pero la verdad, digamos, acá vos fíjate esto, Caputo es uno de los responsables del 28D. Y es uno, digamos, de los grandes desastres que se hicieron en el Banco Central. Lo hizo Caputo en 2 o 3 meses. No. Mirá, yo la verdad que no estoy acá para marcar las contradicciones de Milei, que tiene muchas, pero en este tema, que es su tema, que es la economía, decir que eres el mayor experto en finanzas que conoces y también decir que fue un desastre de su administración es un poco raro, ¿eh? No te digo más nada, Javier. Sin dudas, el gran tema político de esta semana, incluso teniendo un presidente liberal electo y todo lo que se viene, aparentemente fue Boca. Sí, Boca. Sí, efectivamente Macri está haciendo todo lo imposible para recuperar el poder ahí en Boca y maneja la justicia a su antojo, tanto que lo dice por televisión, sacame esos 13.000 socios y le hacemos las elecciones. Que hoy hablaremos seguramente. Creo que, Román, tenemos la oportunidad de terminar con tantas mentiras que estás diciendo. Si vos querés realmente una elección transparente, corré esos señores que entraron cuando no debieron haber entrado, violando los derechos de aquellos que venían pagando la cuota de socio adherente, que es con la esperanza de un día de ser socio, y con la esperanza de entrar a la cancha, que también se les ha violado todo el tiempo, por eso hay otro lío más de socios actuando contra... gente del entorno Román por el tema este de las reventas. Bueno, corre estos 13.000 y votamos el domingo de lo que todos queremos. Sí, una aclaración más, porque siguen apareciendo cosas de esta denuncia del macrismo, de suspensión de las elecciones. El 33, o sea, 4.000 de esos 13.000, 4.000 y pico de esos 13.000 socios que está denunciando Macri fueron incorporados por Angelici. Mirá vos, ¿cómo puede ser? Qué raro, no, no puede ser. Pero no fue todo. También habló de un hecho tremendo, tremendo, que es la no incorporación del 9 de Qatar al Club Atlético Boca Juniors. Vamos a escuchar qué decía Macri. Escuchen esta meritocracia full. Y gracias a esta amistad, en mi presidencia de la Nación, lo llamé a él, diciéndole, Boca se quedó sin sponsor, vos que sos fanático de Boca, pues no le das una mano a Boca, y aceptó auspiciar con Qatar Airways, pagando el doble de lo que Boca cobraba, el doble. 2 años después, 1 año y medio después, me llama y me dice, tengo este jugador, este delantero. Está todo muy mal lo que dice acá. Ahora vamos a ir a la parte que pide incorporarlo. Pero él, como presidente de la nación en ejercicio, llamó al emir de Qatar para que le ponga la publicidad en la camiseta de Boca. O sea, está todo muy mal acá. Pero la locura es que no sea un verdadero escándalo esto. No. Además, lo que Román denuncia, Macri lo reconoce como diciendo sí. Sí, no. Y Barra el día anterior, no, eso lo de Qatar no es así como dice Román. Y al día siguiente va Macri y dice, no, sí, fue así. Sí. No solo fue así, es así, sino que además reconoce que como presidente en ejercicio intercedió para la publicidad de la camiseta de Boca. Y no solo eso, también intercedió para que pongan de 9 de Boca al 9 de Qatar. Yo dije,
Román, obviamente no tengo idea si el jugador juega bien o no, pero por una cuestión de educación. ¡De educación! Él pide que le dé una oportunidad en Boca a este jugador. No le pide, él se hace cargo del salario, del pasaje, todo, le cuesta cero a Boca. Traelo a Boca al plantel, dale unos minutos en los entrenamientos, fíjate si le da como para jugar un partido de Copa Argentina. Con eso alcanzaría para quedar bien, ¿no? Porque para esto es curso, bien. Por ahí es lo que vas a necesitar bien, cuando se renueve. Bueno, Presi, me ocupo. Nunca lo llamaste. Nunca llamaste y a nadie de Qatar. ¿Qué pasó? Terminó el contrato, no se renovó. No porque yo se lo dije, no, porque la cuestión es que el tipo se sintió maltratado. Claro, no pusieron a mi jugador en la primera titular, de Boca. No, pedí una cosa normal. Una cosa normal, claro. Pedí un partidito en Copa Argentina, una cosa normal. Mirá si cada sponsor de Boca llega el sí. Che, no lo poné a mi primo, no sabes, no juega. Claro, claro, poneme al pibe. Poneme a mi pibe, dale. Por ahí no es bueno, pero dale una oportunidad. Pero si quieren ver el nivel de desesperación que tiene Macri por ganar Boca, tienen que ver La Nación Más. Ahí vamos a ver un corte que es un poquito más largo que los que solemos hacer, pero es Eduardo Feynman apretando en vivo a la jueza Abrevalla, la que dispuso la suspensión preventiva de las elecciones en Boca. Vean la apretada en vivo que le hace Eduardo Feynman a la jueza. Yo le digo una cosa, señora jueza, que tengo entendido, estaba aterrada. ¿Y qué te parece? Porque dice, yo en mi vida, yo una jueza civil... Está aterrada por estar tan en boca de todos, ¿no, la jueza? Pero pongamos la cara de la señora. ¿Quién es la jueza? No quiere salir en los medios la señora, pongamos la cara, dice Feynman. No le tenga miedo a Riquelme. Primera acusación que cayó sobre ella es que, claro, de parte de Riquelme y de parte del kirchnerismo, es una jueza digitada por Macri. Lo maneja Macri, la maneja Angelici, la maneja... No, qué sé yo. Se llama Alejandra Abrevalla. Señora Abrevalla, doctora. No, tremendo. Sí. Se lo pido encarecidamente funciona, como ¿no? El apriete en vivo. El apriete en vivo y ahí, doctora, en este momento ponen la foto, claro, la cara de la jueza. A ver, usted mismo encontró pantalla completa que los padrones son truchos y están manipulados. Usted está convalidando a aquellos que cometen ilícitos, qué sé yo. Tremendo, vale. Tremendo, no apretada en vivo. La jueza está muy, muy, muy incómoda de salir tanto está en los medios. Aterrada. Aterrada. Así que muéstrenla, ahí la tenemos. Pantalla completa. Es que la impunidad es tan grande que pueden hacer con eso con una jueza y que la jueza no haga nada al respecto, es tremendo. Sí, sí. Abrís una puerta que no sé si la puedes. Solo voy a decir una cosa: dejen votar a los hinchas, hijos de puta. Bueno, señor, no se no. Uno de los intelectuales más reconocidos del milleísmo, que es Agustín Laje, salió a denunciar ya a esta altura golpes de Estado. Los desafíos para el gobierno de Milei no son pocos. El que más me preocupa es la calle. El que más me preocupa es la violencia política de la izquierda. Ya hay una especie de tufillo de golpe. Periodismo, izquierdas, junto con los piqueteros, los movimientos sociales, los sindicalistas, van a iniciar la violencia política en este país. Ya tienen incluso una temporalidad en su cabeza golpista. Hay que bancar a Javier Milei y a su gobierno democráticamente elegido. Hay que bancarlo. Hay que defenderlo de todos estos orcos. Y ojalá que estos orcos terminen todos presos. Porque si no terminan presos, significa que en la Argentina no hay igualdad ante la ley. Perfecto, te digo que el derecho a protesta y reclamo está consagrado en la Constitución Nacional, Agustín Laje, por lo menos hasta que yo sabía. Muchas gracias. Por ahora. Este Basta de Forrada del día de hoy, vamos a una nueva estrella incipiente, alguien que se está ganando su lugar. Ustedes saben que La Nación Más tiene importantes caras, sí, claro, digamos, de hecho, figuras. Johnny Viale, Feynman, Majul, que están dándolo todo. Sí. Pero hay una persona que se llama Pablo Fernández Blanco, que está ahí a la mañana tempranito. Ajá. Y que en los últimos días lo viene dando todo. Vamos a empezar con un momentito de Pablo Fernández Blanco en la mañana de La Nación Más. Antes lo que viene, lo que tiene por delante la Argentina en diciembre, acá es un contexto completamente distinto al que vamos a tener con Javier Milei con respecto al que tuvimos con Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa. Milei prepara un plan de ajuste muy fuerte. Bien. Muy, pero muy fuerte.
¿Por qué? Qué mal. ¿Porque es malo Milei? ¿Porque es antipático? No, porque se supone que después de ajustar, cuando se organicen bien las cuentas, la Argentina va a poder salir adelante. Porque va a tener muchísima menos inflación, según los papeles, y después se va a poder crecer con muchísima más solvencia. Qué bueno, no es porque Milei es malo, ¿eh? Muchísima más solvencia, pero por las dudas, si llegara a haber inflación, dice Pablo Fernández Blanco, ¿qué tipo de inflación va a ser, Pablito? Vienen meses de muy alta inflación para la Argentina. Pero acá quiero hacer una disyuntiva. Quiero separar las aguas. Una cosa es la inflación mala. Me va a costar lo que estoy diciendo, no tengo problema tampoco y pago todos los costos. Ya sabía. Y otra cosa es la inflación buena, entre comillas. No hay inflación buena, naturalmente. Pero una cosa es la inflación como bola sin manija que estábamos teniendo ahora en el gobierno de Alberto Fernández, de Cristina Kirchner y de Sergio Massa. Y otra cosa es la inflación que te lleva a un destino mejor. ¡Excelente! Pablo Fernández Blanco. Va a haber una inflación buena que vos vas a ver cómo te aumentan los precios y te vas a sentir bien. Pero, por adentro. Porque vos lo que tenés que entender es que hacia dónde vamos. ¡Qué buen aumento metió este fábrica de pasta! ¡Qué buena esta inflación! Pablo Fernández Blanco, felicitaciones. Muy bueno, muy bueno. Pero atención, porque se termina el mes de noviembre. ¿Y qué tenemos? Vamos a comenzar con otro de los grandes intelectuales del mileísmo, que es Bertie Eneas Lynch. Bertie Eneas Lynch, hablando de la TV pública y la BBC. ¿Y por qué no vamos a ver la BBC, boludo? La BBC de Londres, por ejemplo, ¿no podría ser un buen ejemplo a tomar antes de privatizar? No sé, me imagino. Me parece que... Un canal del Estado, pero no del gobierno. Es que todo lo que hace el argentino, que somos como trogloditas puestos en el Estado, lo vamos a desfigurar. Lo mismo si me preguntás del tema de la Reserva Federal en Estados Unidos. Bueno, es la misma naturaleza nociva de tener un banco central, pero es gente dentro de todo más razonable. ¡Ah! ¡Sí! La gente de Estados Unidos es más razonable. Y nosotros somos totalmente trogloditas. Gente como uno. Hablando de trogloditas, la que no es nada troglodita, porque es compañera del espacio de Bertie Eneas Lynch, decían la señora Diana Mondino, que, bueno, dice que los putos son todos piojosos, básicamente. ¿Cómo? ¿Proponen derogar el matrimonio igualitario? Tampoco. Pero, a ver, tengamos en cuenta una cosa. Unas son las convicciones de cada uno, que puede haber gente que le parezca lindo pintarse el pelo a cuadritos verde y azul, ¿no? Y otra cosa es que tenga que ser obligatorio hacerlo de una forma o de la otra. Una vez que tenés una ley, si es mejor otra cosa, pues tendrá que haber una nueva ley para modificarlo. No hay, como fue la ley de matrimonio igualitario, que se modificó lo que había antes, como la ley del aborto, que se modificó lo que había antes. A lo mejor muchos preferíamos una versión diferente, un articulado distinto, un momento diferente. Ah, sí, bueno, claro. Teníamos la parte de los piojosos, pero bueno, básicamente es eso, pero no quería dejar afuera una gran protagonista de este año, y lo dijo después de las elecciones, y me parece que, como lo dijo en noviembre, tenía que entrar... Patricia Bullrich y las vacas. Pareció como que a nadie le importa la corrupción, dicho así brutalmente. Sí, a mí me duele que no se vote la corrupción. Me duele porque... La transparencia, ¿no? Sí, que no se vote la corrupción en el sentido de que hay corrupción y voto en contra de eso. Es decir, es terrible. Aprendí a hablar. Porque es como que, digamos... El famoso dicho, ¿no? Es decir, la gente, digamos, se quema con leche, ve una vaca y llora. Sí, la gente se quema con leche, ve una vaca y no llora. No llora. Digamos, es exactamente lo contrario. Ve que está la vaca, se quemó con leche, y no llora. Vas? Sigue votando exactamente lo mismo. ¿Sigue? ¿A dónde vas? Abrazando a la vaca y ordeñándola. Mal ahí, Nico Buñaki. Llora. Que no interviene. No llora. Sacala de ahí, sacala de la metáfora. Tírale un salvavidas. O hundila más. Claro, porque quiere ordeñar la vaca, ¿no es cierto? la tendría que haber hundido más. Ahí están los tres candidatos. ¿Se puede votar? Sí. Tan difícil. Berti, los troglodistas. Diana Mondino y los piojosos, y Pato Bullrich y la vaca, candidatos a la forrada del mes, ya pueden elegir. Un país unido por la radio.